¿Qué tal amigos de Latinos por la Mañana? Soy Edgar Quesada, conductor y productor de este subprograma. El día de hoy tengo a dos lindas chicas, ellas son Viri Borrobel y Luz González, que se incorporan a nuestro equipo. Viri, tu saludo. Hola, ¿qué tal amigos de Latinos por la Mañana? Les saluda Viri Borrobel, aquí como Edgar Quesada, les dice, ¿no? Me estoy incorporando a esta nueva faceta como conductora, espero que me apoyen. Luz. Hola, ¿qué tal amigos de Latinos por la Mañana? Mi nombre es Luz González y aquí como mis compañeros dicen, nos estamos incorporando como nuevas conductoras, así que esperamos su apoyo y la patadita de la buena suerte. Así que los dejo con nuestro productor, Edgar Quesada. Sí, les quiero contar un poquito de Viri Borrobel. Ella es actriz, ha participado en una película muy conocida hace poco, ha sido el estreno y ya nos va a contar después su experiencia como actriz. Luz González, ella es motivadora y tiene también su negocio, que también nos va a explicar un poquito sobre eso. Quiero mandar un saludo a los conductores que están de vacaciones, aparte de nuestro equipo, porque ellos están haciendo proyectos personales, estando en un momento con su familia, etcétera, etcétera. Para ustedes, compañeros de conductores, desde aquí un saludo. El día de hoy vamos a traer bastante material, entrevistas, música, y el programa comienza así. Hola, muy buenos días amigos de Latinos por la Mañana, gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, pues aquí tenemos una gran y talentosa invitada, ella es una poeta, Umbelina Martínez, bienvenida a nuestro programa. Gracias por invitarme, es un honor estar aquí con ustedes en esta mañana con Latinos por la Mañana. Y bueno, estoy muy contenta porque me han dado la oportunidad de presentar parte de mi material. Me ha tocado grabar algunos CDs y bueno, aquí estoy para presentar mi último CD que salió en agosto. Y bueno, amo la poesía y estoy aquí para compartir. Bueno, pues aquí tengo, como pueden ver, es su disco que se llama Amor, Esencia y Libertad, Umbelina Martínez. Y pues quiero que me cuentes cómo descubriste ese talento que tienes por escribir poesía. Cuéntame, ¿qué te inspira para escribir estos tan lindos poemas? Pues gracias, mira, ¿de dónde nace el talento o cómo se inicia todo? En mi caso fue una terapia emocional, estaba yo pasando por alguna situación bastante difícil en ese momento y para algunas personas se les da por escribir, algunas hacen ejercicio, algunas tocan algún instrumento. En mi caso fue escribir y empezar a armar algo que con el tiempo se vino a llamar prosa o poesía o escritura libre, como quieran llamarle. Y bueno, así fue como nació, fue como una terapia emocional para mí. Pues, ¿cuántos años llevas escribiendo poesía? Porque me imagino que son muchos, ya que llevas 4 discos de poesía y un libro, ¿no? Así es, este es mi cuarto libro, tengo 3 en español y 1 en inglés, y tengo aproximadamente como 10 años, poquito a poco, como todas las personas que se dedican al arte, te emocionas, haces algo y de repente, bueno, tienes que hacer otras actividades. Y en cuanto al libro, efectivamente, tengo un libro con aproximadamente 80 poemas que están plasmados en él. Ese libro está ya editado y se llama Buscando la Magia. Buscando la Magia. ¿Qué es lo que este libro, qué te inspiró, pues? ¿Está basado en tu vida, en la vida de otras personas? Cuéntame. El libro Buscando la Magia, pues es una recolección de poemas que he puesto ahí que han sido muy importantes para mí, pero básicamente Buscando la Magia es lo que yo siento que he estado buscando en la vida. La vida tiene que tener algo mágico y las personas que somos aventureras y que siempre queremos encontrar algo nuevo. Entonces, creo que en un momento de mi vida fui una niña muy callada, muy muy tranquila por diferentes situaciones y como que no tenía yo esa voz para expresar mis sentimientos o lo que pudiera tener dentro, y este libro, Buscando la Magia, es una manera mía de expresar, de dar mi voz hacia afuera y conectar con la gente que puede sentir lo que yo estoy diciendo dentro de ese libro. Pues suena muy interesante, Buscando la Magia, compren ese libro. ¿Dónde podemos encontrar tu libro y los discos también de tu poesía? Que me imagino que mucha gente que nos está viendo están muy interesados en obtener estos discos y tu libro. Gracias. Mis poemas pueden ser encontrados, los discos de poema pueden ser encontrados en Mountain View, en un restaurante que se llama El Paso Café. Y mi libro está ya completamente editado y está programado para salir el siguiente mes. Aproximadamente no tengo la fecha, pero en cuanto esté listo, les prometo que les traigo la primicia para acá, para Latinos por la Mañana.
Bueno, pues ya saben, mi gente, tienen que comprar este libro y ya saben dónde. Ya aquí Umbelina nos dijo dónde. Entonces, también he escuchado de un palomazo. ¿Qué? Cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué es? El palomazo bohemio es una actividad que han hecho unas personas maravillosas que se llaman Laura San Pablo y Enrique Sat Prakash. Lo comenzaron hace aproximadamente 2 años con el nombre de Rearán. Lo hicieron por 2 años, fue una actividad hermosísima donde era cultura, amistad, las personas que cantan, que tocan, que declaman. Ahí fue donde yo me di más bien a conocer dentro de mi material. Y bueno, tuvieron que dejarlo de hacer por algunos motivos y el mes pasado decidí tomar la decisión y retomar eso, ese camino y empezarlo como el palomazo bohemio. Esto sucede el último domingo de cada mes, el que viene, ojalá que puedan ustedes venir, será un gusto tenerlos ahí. Es el domingo 28 de junio en Mountain View, en el Paso Café de Mountain View, sobre el Camino RAC, 1407 el camino. Y por supuesto, si necesitan más información, podemos poner mi número de teléfono, que es el 650-771-5139. Bueno, pues ojalá podamos asistir a este palomazo y saber de qué se trata todo eso. Entonces, para despedirme, quiero que me recites aquí tu poema que se llama Conozco a una mujer. Primero que nada, quiero que me cuentes de qué se trata ese poema, qué te inspiró a escribir ese poema. Bueno, este poema es un poema precioso porque Conozco a una mujer es darle un honor a tu niña interior. Nosotras, los seres humanos, todas las mujeres y los hombres tienen el niño interior y nosotras las mujeres la niña interior. Entonces, conozco a una mujer es el hecho que tú te conoces y te amas y te aceptas. Así que de eso se trata, conozco a una mujer. Bueno, pues amigos, aquí me despido con este poema, Conozco a una mujer, con Umbelina Martínez. Conozco a una mujer que se ama y se respeta como es. La conozco desde niña y ha sido un placer verla crecer. A veces se asusta y hace dramas, sin saber por qué. Para hacerse la importante y defender los derechos que cree tener. Es fuerte y es tosca. Es callada y es mariposa. Es tierna y a veces majestuosa. Esa mujer que a veces se disfraza de hija, de madre, de hermana. Y otras veces se disfraza de la mujer fuerte frente a la vida, que pretende demostrar que está completamente sana. Esa mujer que conozco ama y respeta su vida. Es una mujer amorosa y atrevida. La conozco desde siempre. La conozco desde niña. Gracias. Y bueno, queremos invitarlos al Club Caliente todos los jueves a domingos en el 14572 East 14 en San Leandro 94578. No se lo pierdan. Hola, soy el pastor Homero Hernández de la Iglesia Bautista La Roca. Queremos hacerle una invitación especial a escuchar un mensaje de fe y esperanza. Nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde y también los miércoles de 7:30 a 8:30 con servicios especiales y aprendizaje para niños y jóvenes. Estamos ubicados en el 26730 Patrick Avenue de la ciudad de Hayward. Venga, visítenos, le esperamos en el corazón del área de la bahía, Iglesia Bautista La Roca. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Torres, maquillista profesional. Les estoy presentando mi nueva línea de cosméticos llamada HT Cosmetic. Si necesitan más información, aquí abajo en la pantalla aparecerá donde me pueden mandar un mensaje por email para mandarles el catálogo y puedan hacer su orden. O también me pueden contactar por número de teléfono al área 510-221-9451, 510-221-9451, si es que quieren alguna demostración de mi producto. Muchísimas gracias.
¿Qué tal, amigos? Nos encontramos hoy en su programa favorito, Latinos por la Mañana. Muy contentos de estar aquí con ustedes. Hoy tenemos una tremenda invitada que quiero que conozcan. Es una empresaria muy, muy exitosa. Y ella viene a presentarnos hoy su negocio. Su negocio es Aries Insurance y su nombre es Ana Rodas, que está con nosotros esta mañana y que nos va a platicar un poquito de lo que hace. Así que, Ana, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos, a los teleaudientes. Y pues es un gusto estar aquí y muchas gracias por haberme invitado. Sí, mi compañía ya tiene más de 25 años en existencia y ofrezco toda clase de seguros, empezando de auto, de comercio, general liability, workers compensation, toda clase de seguros para servirle a la comunidad latina y pues tenemos precios excelentes. Excelente, Ana. Le voy a hacer unas preguntitas porque yo sé que los televidentes quieren saber todo lo que es la información. ¿Hace cuánto tiene su negocio, Ana? Porque eso es muy importante que los televidentes lo sepan. Mucha gente dice, bueno, yo quiero una compañía que sea seria, que tenga credibilidad. ¿Hace cuánto tiempo empezó su negocio, Ana? Pues hace más de 20 años, 25 años de experiencia. Y pues, como le digo, empecé trabajando con Allstate y luego decidí poner mi propia empresa. Así es que pues ya tengo mucho tiempo ayudando a mi comunidad latina. Excelente, yo conozco a Ana hace algunos años y sé que siempre se ha enfocado mucho en ayudar a la comunidad latina, así que me encantaría, Ana, que diera un poquito de los precios. Usted sabe que siempre andamos queriendo ahorrar, entonces es muy importante para nosotros saber un poquito de cuántos son los precios, por qué yo tengo que ir a comprar mi seguro de auto con Aries Insurance y no con la competencia. Así que háblenos un poquito, Ana, ¿cuáles son los precios? ¿Cuánto yo me puedo ahorrar? ¿Qué es lo que me pide para comprar una aseguranza con usted? ¿Si tengo licencia? ¿Si no tengo? ¿Si tengo seguro social? ¿Si no tengo? Eso es muy importante que nuestra comunidad lo sepa, así que hábleme un poquito de eso, Ana, por favor. Claro que sí. Nuestros precios están basados pues el tiempo con licencia, si tiene experiencia manejando. Al mismo tiempo, por ser un broker, representamos a más de 100 compañías donde le pueden dar un precio excelente, ¿verdad? Y acuerdo a si en qué califica, si tiene tickets o no tickets, eso no importa. En Aries Insurance le aseguramos, tenga o no tenga licencia o tiene licencia de su país, le damos descuentos teniendo licencia allá o teniendo licencia aquí. Así es que nuestros precios están excelentes. También ofrecemos seguros de comercio para su van, para su troca, para su grúa y pues toda clase de seguros. Excelente, Ana. Otra preguntita ya para terminar la entrevista. ¿Qué tal si tengo un DUI, Ana? Eso es muy importante. Mucha gente no ha manejado tomando. Entonces es bien importante saber si usted puede asegurar, si Aries Insurance asegura teniendo un DUI o sube el costo o vale más. Eso es importante también que nuestra comunidad lo sepa. ¿Qué me puede decir de eso? Sí, por el hecho de que representamos a más de 100 compañías, nosotros podemos asegurar cualquier clase de conductor, ya sea que tenga un DUI, que necesite un SR22, se lo damos gratis. Así es que no importa cuántos tickets tenga en su record o si su record está excelente, entonces los precios así van a ser. Al mismo tiempo también ofrecemos muchos descuentos por si tienen dos carros, estaría más o menos pagando como $25 por mes por cada auto. Así es que nuestros precios están cómodos. Excelente, wow. Así que amigos de Latinos por la Mañana, los que nos están mirando en casita, ya saben, si usted necesita aseguranza de auto, aseguranza para su negocio, llame a Ana. Ana Rodas va a estar bien contenta de atender su llamada. Así que, Ana, por favor, denos el número de teléfono donde se pueden comunicar y también la dirección donde la podemos encontrar para que nuestros televidentes puedan ir a comprar el seguro. Ok, mi número es área 650-697-8325. Una vez más. 650-697-8325 y estamos localizados en la ciudad de Burlingame, California. Así que cuando le llamen van a poder tener más información de cómo llegar, de especiales que Ana tenga. Así que estés pendiente de nuestro programa de Latinos por la Mañana porque aquí vamos a estar hablando de lo que son las aseguranzas y todo eso. Así que pues gracias, Ana, por haber asistido a esta entrevista y la primera de muchas que vienen. Así que la esperamos la próxima. Gracias a ustedes que están viéndonos en casita. Así que gracias, Ana. Le agradezco que haya venido aquí. También. Nos vemos. Hola, ¿qué tal?
amigos de Latinos por la Mañana. Yo soy Viri Borrell y aquí me encuentro con Misael Cano, presidente de Traces of Life Foods, y Enrique, gerente de ventas. A ver, cuéntanos de qué se trata de esta empresa de los chips, que aquí veo que tenemos guacamole, salsa y dos clases de chips. Que, cuéntame de qué es esto. Claro que sí, buenos días. Antes que todo, les agradezco por la invitación. Es un honor para Traces of Life Foods estar aquí con todos ustedes y saludar a la audiencia también. Pues mira, Traces of Life Foods... Pues mira, te comentaba, esta tortilla chip trae una semilla de Perú. Es una semilla muy popular en lo que es el Perú y es muy buena y saludable. Entonces nosotros en esta compañía la implementamos en nuestro corn, en nuestra tortilla. Y más que nada porque la chía seed es antioxidante y trae vitaminas. Y te voy a presentar también lo que es el chip casero. Uh-huh. Este chip es con maíz blanco. Normalmente las compañías usan maíz amarillo para economizar y para más barato. Nosotros usamos canola oil, que es un aceite muy caro, pero vale la pena. Si tú puedes ver el chip, no tiene grasa. No son grasosos. Y es maíz blanco. Wow. White chip. Así que ya saben, mi gente, white chips, y aquí tortilla chips hechos de chía, del Perú. Y pues cuéntame algo de los precios. ¿Qué precio es el, cuál es más caro, cuál es más económico para nuestra gente que nos está mirando? Pues mira, en los precios realmente variamos en los precios, depende de dónde lo compres. Uh-huh. Nosotros abarcamos desde Nevada, California, hasta Santa Cruz y Monterrey, California. Estamos ahorita en el mercado americano. Que lo que estamos haciendo ahorita en el plan con Enrique en cuestión de ventas, uh-huh, estamos tratando de tocar puertas en el mercado latino. Yo sé que en el mercado latino a la mamá o a la esposa les gusta más como comprar sus chiles, comprar sus cebollitas y asarlo y hacerlo. Pero eso ya cambió, hay que verlo de la otra manera, ¿no? Algo más práctico y algo que está súper rico y sabroso. Y especialmente porque usamos producto de la más alta calidad y son productos orgánicos. Son productos orgánicos desde el tomate, el jalapeño, la cebolla, el cilantro. Es caro, te voy a decir más o menos un average de $4 a $7. Y como puedes ver en el aguacate usamos el 80% aguacate, que se lo traemos directamente desde México. Es un aguacate con aceite que ayuda bastante en el producto. El otro 20% es 10% de tomate y el otro 10% de cilantro y cebolla. Producto 100% natural, no tiene químicos, no tiene preservativos. Y también otra de las cosas que estamos buscando, el mercado latino, es para darle más empleo y más trabajo a nuestra propia gente. A nuestra propia gente latina en general. ¡Wow! Ya, así que ya escucharon, mi gente, que aquí los empresarios aquí ya están trabajando para darles empleo a ustedes. Y pues quiero que aquí, Enrique, me cuentes algo de en qué tiendas son las que nuestra gente puede obtener estos productos. Pues sí, mira, actualmente estamos trabajando en todo lo que es la compañía de Whole Foods Market, y pues también ahorita estamos en tiendas independientes e incluso puedo decir unos nombres como tiendas de San Rafael, como la compañía de Manningwood Market también, aquí Redwood City, Sigonas Market. Y pues estamos ahorita, gracias a Dios, a entrar por una nueva cuenta con las tiendas de Safeway. Así que esperamos en un par de meses ya, gracias a Dios, vamos a tener esas cuentas también. Y pues echarle ganas en las ventas también. Pues les deseo muchos éxitos con los chips aquí y su negocio. Y pues quiero que me den la cuenta, ¿dónde los puede encontrar nuestra gente? ¿La cuenta de Facebook o de Instagram? No sé qué cuentas tienen. Claro que sí, Ira, nos pueden visitar en www.tracesoflifefoods.com o nos pueden visitar también en Facebook como Traces of Life. En Facebook y nos pueden también en el Twitter @TracesofLifeFood o en Instagram. Instagram también nos pueden encontrar como Traces of Life Foods. Y también nos pueden, pues obviamente aquí Latinos por la Mañana, vamos a estarlos visitando por ahí más seguido. De antemano les vuelvo a decir a ustedes y a todos muchas gracias por habernos invitado. Para nosotros es un placer y un honor el estar este día aquí con ustedes. Bueno, pues gracias a ustedes por estar aquí en Latinos por la Mañana, su programa. Gracias.
Iglesias. Les estoy presentando mi nueva línea de cosméticos llamada HT Cosmetic. Si necesitan más información, aquí abajo en la pantalla aparecerá donde me pueden mandar un mensaje por email para mandarles el catálogo y puedan hacer su orden, o también me pueden contactar por número de teléfono al área 510-221-9451, 510-221-9451, si es que quieren alguna demostración de mi producto. Muchísimas gracias. Hola, soy el pastor Homero Hernández de la Iglesia Bautista La Roca. Queremos hacerle una invitación especial a escuchar un mensaje de fe y esperanza. Nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde y también los miércoles de 7:30 a 8:30, con servicios especiales y aprendizaje para niños y jóvenes. Estamos ubicados en el 26730 Patrick Avenue de la ciudad de Hayward. Venga, visítenos, le esperamos en el corazón del área de la Bahía, Iglesia Bautista La Roca. Hola, ¿qué tal amigos de Latinos por la Mañana? Bienvenidos a su programa. Estamos muy contentos, nos vestimos de gala en esta mañana porque tengo aquí un gran amigo mío que nos está presentando hoy su propia línea de cosméticos. Estoy muy contenta, feliz, ya los probé todos, me encanta. Así que quiero que me hable un poquito de él primero, su trayectoria.
quiero que me cuente un poquito de cómo nace esta idea, ¿verdad? De ser, es un gran reto, créeme que tener tu propia línea de cosméticos no es tan fácil. Y realmente la trayectoria que él tiene una trayectoria muy grande de lo que es como maquillista. Así que háblame un poquito primero de ti, háblame un poquito de ti, Eric. ¿Cuándo nace la idea? ¿Cuánto tiempo tienes como maquillista profesional? Y después vamos a hablar de tu línea de cosméticos. Así que primero que nada, gracias por estar aquí con nosotros. Realmente estamos de gala aquí contigo. Así que háblanos un poquito de ti. No, pues antes que todo, muchísimas gracias, Luz, por la invitación aquí al programa de Latinos por la Mañana. Antes que todo, quiero comenzar con mi trayectoria. Tengo 5 años como maquillista. Desde hace 5 años me dedico como maquillista profesional y gracias a eso he subido varios escalones, del cual ahora pues me encuentro en este, que es un nuevo reto para mí, del cual, como dices tú, no es nada fácil. Siento que la vida está lleno de retos, entonces tú tienes que superar esos retos, del cual ahora estoy pasando por este. Y me inspiró mucho, ya que como soy maquillista, me ha inspirado mucho lo de la belleza. Vengo egresado desde México con esto, entonces vengo aquí y apoyar a la comunidad latina y estar entre latinos trabajando en esto y mirando el apoyo que he tenido gracias a ustedes de latinos, gracias a ti, Luz, también por el apoyo que he tenido. Me ha inspirado mucho para sacar esta línea de cosméticos, ¿no? Sí. Quiero que me platiques cuántos años tienes de maquillista. Yo sé que allá las mujeres están loquitas, porque yo cuando miro esto me vuelvo loquita, así que yo sé que ustedes también en casita van a estar igual que yo. ¿Cuánto tiempo tienes de maquillista profesional? También sé que has maquillado actrices muy importantes del medio artístico, así que háblame un poquito de esto. Claro que sí, he trabajado con luminarias también, con modelos también, he trabajado, también he trabajado para televisión. Entonces tengo 5 años haciendo esto ya, ya voy casi para 6 años y con mi línea de cosméticos apenas estoy empezando, tengo 2 meses y traigo un poco de lo básico que pueden encontrar en mi línea, ya que vienen nuevas fórmulas también más adelante, del cual van a conocer un poco más adelante. Eric, perfecto. Cuéntame por qué debo de ir a comprar contigo y por qué no en otras marcas. ¿Qué es lo que tienen tus sombras que no las encuentras allá afuera? Yo sé bastante de cosméticos, empecé mi carrera casi 11 años en lo que es la línea de cosméticos, me ha encantado. Pero ¿por qué es importante? ¿Qué es lo que tiene, digamos? Háblame de la pigmentación de tus sombras. Sé que es muy importante. Regularmente la gente se pregunta, ¿por qué me maquillo y no se me quedan los colores? Es muy importante saber qué pigmentos utilizar. Así que háblame un poquito de eso, Eric. Claro que sí. La línea de maquillaje llamada HD Cosmetic está diseñada precisamente en eso. Las sombras tienen una alta pigmentación que casi dura aproximadamente a 12 horas, de 8 a 12 horas, hasta que tú las quitas. Son muy buenas. Me tomó un poco de tiempo poderlas formular porque probé de muchas otras compañías, del cual llegué al final con esta compañía que me encantó para poder personalizar mi producto y poder entregárselo a ustedes, ¿no? Sí, claro, como decías tú, tienen una alta pigmentación que claro, te dura aproximadamente de 8 a 12 horas. Tardé un poco en diseñar un poco la línea de maquillaje, ya que estaba batallando un poco en esto que viene siendo la sombra. Para mí es algo muy importante, ¿no? Enfocarnos en la mirada, pero sí, claro, tienen una muy buena pigmentación. A lo que me decías de por qué comprar mi línea a comprar otras líneas, claro, yo respeto mucho cada línea de maquillaje que hay en el mercado, pero igual lo que tengo yo es de que los precios son súper accesibles y el producto es muy profesional y de alta calidad. Excelente, Eric. Platícame un poquito que aparte de las sombras, ¿qué productos puedo encontrar contigo? Miro aquí una gran variedad de productos, pero las chicas en casita quieren saber, ¿para qué es esto? ¿Por qué esto? Es muy importante, ¿verdad? Yo he usado algunos de los productos de Eric, son tremendos, pero yo quiero que él me diga qué son los productos, para qué son y por qué la duración. Eso es bien importante, que muchas chicas están allá con esas preguntas, igual que yo. Así que háblame un poquito de los productos, los que más te gusten, un poquito de ellos para que nuestras chicas en casita los sepan de qué se trata. Claro que sí, mira, en productos tengo de todo, ¿no? Tengo desde foundation para piel seca hasta foundation para piel mixta y también para piel grasa, ¿no? En sombras, pues sí, voy a tener una gran variedad de sombras también que ustedes van a poder formar sus propias paletas con los colores que ustedes quieren. O sea, ¿qué quieres decir? ¿Que yo puedo crear mis propias paletas con diferentes colores? Claro que sí, tenemos estas paletas que son de 8 sombras.
ustedes van a poder crear su propia palette con los colores, con los 8 colores que ustedes escojan, del cual está súper práctico porque así ya pueden escoger, no sé, 2 sombras para el rubor, otras 3 sombras, 4 sombras para la sombra de tus ojos. Entonces van a poder crear también ustedes sus propias palettes personalizadas a su gusto. También tenemos pues igual los labiales, ¿no? Estos nuevos labiales que tengo, que son Infinity, son tonos mates de alta duración. No te secan los labios y te los mantiene humectados con una terminación color mate. También tengo gloss, tenemos como si tú decías, como les repito, tenemos las foundation que son en polvo, que es muy muy importante en polvo, con terminados mates. También tenemos para hacer la ceja en gel, ceja en polvo. Y pues desde acá ya pasamos a los correctores, delineadores, que los delineadores son waterproof también, y hasta pigmentos y glitter también. ¡Excelente! No, veo que tienes una gran variedad de cosméticos, así que ya saben, amigas que están en casa, yo sé que están como yo, esperando, ¿dónde te podemos encontrar? Es muy importante que nos digas tus redes sociales, tu número de teléfono, donde se pueden comunicar contigo y comprar tus productos. Así que por favor, ayúdame con esa información. Claro que sí, por el momento estamos trabajando en el website también para tener el producto en línea, pero por lo pronto pueden ustedes, aquí abajo va a aparecer mi correo electrónico, donde ustedes van a poder mandarme un mensaje y así yo ya les puedo responder con las fotos del producto que tengo, para el catálogo que tengo, para que ustedes me hagan su orden y ya yo se las envío. O también si quieren tener algún seminario o algo, pueden comunicarse al área 510-221-9451, lo repito de nuevo, 510-221-9451. Excelente, Eric. Pues para nosotros fue un honor haberte tenido aquí esta mañana con nosotros. Así que, amigas, ya saben dónde lo pueden encontrar a Eric. Lo pueden seguir en Facebook, en Twitter también te tenemos, en Instagram. Y pues ya tienes un número de teléfono para que se comuniquen con él. Así que un placer, Eric. Gracias por aceptar la invitación. Espero tenerte con nosotros nuevamente. Así que, amigas, esto fue todo con Eric. Así que ya saben, llámenlo para que obtengan sus fabulosos productos. Así que nos vemos hasta la próxima. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Como pudieron ver, tuvimos muchas sorpresas, tuvimos música, tuvimos video, entrevistamos a grandes empresarios como fue Ana Rodas de Aries Insurance, Adrián González, un tremendo saxofonista, y también tuvimos muchas más. A ver, cuéntanos, Miriam, ¿qué más tuvimos? Pues también tuvimos a una gran poeta, Umbelina Martínez, y también a unos grandes empresarios con sus chiefs, Misael y Enrique. Sin olvidar también que tuvimos a un maquillista profesional con su línea de cosméticos, Eric Torres. Así que, lamentablemente, hemos llegado al final del programa. Pero no se lo pierda el programa el siguiente domingo, que vamos a estar aquí con más sorpresas, más videos. Y no se lo olvide aquí en Latinos por la mañana.